Sean todos bienvenidos a más un webinar promovido por SoftExpert en colaboración con Kaizen Institute México. El evento de hoy presenta el tema Revisar y aprender Toyota Production System. La presentación será realizada por José Luis García Hernández, ingeniero industrial en producción por el Instituto Tecnológico de Querétaro, que cuenta con una certificación Lean Expert en especialidad en TPM y TFM. Actualmente se desempeña como consultor senior de Kaizen Institute. Deseo a todos un buen webinar. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de este tema tan importante para toda la gente que participamos, trabajamos o queremos llegar a una implementación exitosa. Queremos aprender del Toyota Production System, una estrategia, un sistema que a través de 70 años han tratado de ir trabajando y lograr los resultados que hasta la fecha conocemos. Dentro de Kaizen hemos realizado algunos webinars cada semana y estos son los temas con los que hemos ido trabajando, pero todo está conectado con lo del webinar de esta semana, ¿no? Estábamos hablando de Kaizen, de liderazgo, de cómo vamos a hacer el seguimiento diario. Y bueno, son temas que hemos ido y que ustedes pueden encontrar en nuestra página de YouTube, que pueden ver todos estos webinars si no pudieron participar. Y empezando con este propósito de este webinar, pues principalmente es cómo mostrar de manera general la secuencia del Toyota Production System. Cómo retomar de esos conceptos que se nos pasan muchas veces en nuestras implementaciones, en nuestro concepto, en la hora que creamos una estrategia, un plan hacia adelante, se nos olvidan los conceptos y nos queremos ir más adelante. Y mostrar, bueno, cuál es el camino Kaizen para tratar de imitar los resultados que tiene Toyota. Entonces, la agenda es principalmente ver un análisis y una visión de lo que fue el Toyota Production System, cómo empezó como Toyota Way y cuáles fueron esos fundamentos o principios básicos que muchas veces los descuidamos y no participamos con ellos. Entonces, pues la mayoría de nosotros o los que hemos leído, pues conocemos la historia de Toyota, ¿no? El señor Sakichi Toyoda, sin hacer autos, con los telares, pues siempre buscó la mejora, ¿no? Y empezó a desarrollar telares con el objetivo de reducir el esfuerzo físico de la gente, ¿no? Y a ese término le llamamos Jidoka, ¿no? Cómo resolver, cómo darle el toque humano a las máquinas para evitar que el operador esté pegado a una máquina. Después su hijo, Kichiro Toyota, pues bueno, a él le tocó empezar a hacer los autos y pues el enfoque fue principalmente minimizar el consumo de recursos que no agregan valor. Y a eso le llamamos pues, la metodología o filosofía del Just in Time, que junto con el señor Taichi Ono, pues fueron desarrollando lo que actualmente conocemos como el Toyota Production System. Un sistema que fue desarrollado o que sigue desarrollándose después de 70 u 80 años. No lo crearon en un día ni en un año. Lo crearon, lo siguen creando. Entonces, la historia de Kaizen Institute relacionado con Toyota, pues estamos hablando de que nuestro fundador y presidente de Kaizen Institute, el señor Masaaki Mai, pues trabajó con Toyota allá por los años 60. Después trabajó con el señor Taichi Ono, pues en todo esto de la implementación del Kaizen dentro del sistema de producción Toyota. Y bueno, en 1985 fue fundado el Kaizen Institute a nivel global. Ha desarrollado algunos libros que explican el desarrollo de la metodología Kaizen y la importancia que está dentro del Toyota Production System. Entonces, como Kaizen Institute tenemos 35 años, estamos en muchas partes del mundo, en la mayoría del mundo cubriéndolo, con diferentes oficinas. Y nosotros aquí en México, pues tenemos la oficina que atendemos México y un poco de Centroamérica. Entonces, ¿por qué surgió el Toyota Production System? Fue una necesidad, o sea, todo lo que conocemos del Toyota Production System no lo tenían guardado, no lo tenían en un libro. La necesidad fue la madre del desarrollo de esto. ¿Y cuál fue la necesidad que tenían Toyota? Bueno, pues cuando ellos empezaron a construir autos,
pues tenían 50 años después o 60 años después de que los monstruos de fabricación de automóviles pues ya habían empezado. Y entonces la necesidad, cuando empezaron a diseñar esto, fue, vieron que la eficiencia de los operadores norteamericanos era 8 o 9 veces más alta que los operadores japoneses. Entonces, ahí fue donde ellos dijeron, ¿cómo le hacemos para lograr al menos igualar esa eficiencia? Y entonces, pues tuvieron que irse a las mejoras en la área de producción. Dejar que los operadores o los trabajadores también sientan esa necesidad, no solamente los dueños, sino aquí empezó el sistema a crearse metiendo a todo el personal de la compañía. Y entonces, cuando muchas veces leemos libros o vemos información, pues nos muestran una casa del Toyota Production System similar a esto. Pero vemos ahí tantas cosas que muchas veces esto parece más bien un menú, que en las organizaciones pues nos gusta ver, ah, bueno, es que tengo problemas de muchos errores en la producción, entonces voy a trabajar con Jidoka, pero no más con una parte con Jidoka, no todo con el concepto de todo el pilar de Jidoka. Y queremos trabajar con la gente, trabajo en equipo, nomás queremos trabajar, pero no estamos trabajando en base a crear un sistema. Estamos tratando de tomar, o por moda, o por consejos, o por recomendación de que en otra empresa o unos amigos nos dijeron, es que acá lo aplicamos y nos empezó a dar resultados. No lo estamos creando como un sistema en nuestra organización. Y eso es lo que muchas veces nos lleva a que veamos tanta lista y muchas veces la gente pregunta, ¿cuáles son las herramientas que tenemos o se utilizan en Lean o en el Toyota Production System? Sí, pero todas estas herramientas las ha ido incluyendo Toyota en 80 años. No las puso en un día. Y esto lo tenemos que ir adecuando a las necesidades y a los requisitos que vamos teniendo en cada una de nuestras organizaciones. Entonces, ver una lista así de herramientas, dices tú, pues me voy a tardar mucho. No sabemos si ellos empezaron con una herramienta, probablemente no es necesario que nosotros arranquemos con eso. Lo más importante es crear o empezar siendo, creando un sistema. Entonces, antes de estar pensando en crear herramientas o implementar, debemos empezar a usar reglas. Que nuestra gente, nosotros, nuestra gente, vaya viendo qué es lo que necesitamos poner. Y si definimos iniciar con una herramienta, pues vamos a tener que establecerlo bien y capacitar e involucrar a todo el personal de la compañía. No es nada más poner en un área, sino es capacitar e ir creando un sistema que nos permita realmente ir cambiando nuestra cultura como compañía. Entonces, ¿por qué las empresas, la mayoría de las empresas, no lo logran? Y aquí se muestra una imagen donde pues empieza un 100% o 100 empresas y a través del tiempo se va reduciendo el número de empresas que van logrando resultados positivos. Y eso principalmente, ¿por qué? Porque vamos cambiando la ejecución. Conforme vamos viendo la ejecución, ah, es que no me dio el resultado que yo esperaba, déjalo de hacer. Pero no nos podemos analizar qué es lo que tenemos que hacer. No estamos aprendiendo de nuestro fracaso. Y no estamos buscando o no estamos definiendo realmente cuánto es. Entonces, si vemos esta gráfica, nos dice que de cada 100 empresas que arrancan, a través del tiempo, y eso depende de la intensidad con que las compañías quieran trabajar, pues estamos hablando de que nomás lo logran el 33, empiezan a ver resultados que ellos esperaban. Entonces, no estamos hablando de implementar un sistema en muy poco tiempo. ¿Cuáles son algunas de las fallas? Y no vamos a entrar en mucho detalle en la lista tan grande que puede ser las fallas de implementación. Principalmente las organizaciones no consideran o no están pensando en que Toyota está en la misma situación que ustedes en este momento. No empezó siendo muy bueno. Aprendió mucho de probar, de errores, pero también de solucionar problemas. Entonces, intenta cómo mejorar las estaciones de trabajo, intenta cómo crear flujo. ¿Fallamos? ¿Qué fue lo que fallamos? Y hay que hacer un análisis de solución de problemas. Entonces, todo ese proceso nos lleva a estar capacitando y dando seguimiento a la gente. El sistema fue resultado de aplicar consistentemente su visión. La visión era,
Primero, ¿cómo lograr la misma, mínimo la misma eficiencia que tenían los americanos? Y muchas veces las organizaciones o las empresas pensamos únicamente en aplicar herramientas, ya sea por moda, por consejos o porque yo fui a una planta y vi que lo estaban aplicando. No toman en cuenta los conceptos básicos, luego nos brincamos a lo que es las herramientas. Y pues hay un punto fuerte, ¿no? La resistencia al cambio. No tenemos un plan a largo plazo y decimos, eso no sirve. Y en esta época, pues ahorita el plan que hayamos iniciado para iniciar 2020, pues ahorita debemos estar trabajando en cómo revisarlo y renovarlo, porque las empresas que hayan hecho un Hoshin Kari, un despliegue de política, una estrategia a largo plazo, debíamos estar cambiando en este momento. Entonces, aquí tenemos una frase de: recuerda que a veces no conseguir lo que quieres es un maravilloso golpe de suerte. O sea, ¿cómo podemos aprender de todas las fallas que cometemos? Pero hay que intentarlo. Si no lo intentamos, no lo vamos a lograr. Nos vamos a desesperar, nos vamos a desanimar y vamos a caer en que no sirve esto. Entonces, algunas personas, algunos clientes, cuando hemos preguntado cuáles son ¿por qué estás necesitando esa transformación? Pues habla de que es comprometer a todo el equipo administrativo. Y es que en muchas organizaciones hablamos solamente de, pues apliquen las herramientas allá en el proceso, allá donde se agrega valor, pero nosotros aquí nomás pagamos a pedir resultados. No se pueden sostener los resultados de mejora porque regresamos luego a las formas antiguas. No logramos los resultados, echa un paso para atrás. Lean se trata de herramientas y técnicas, administrar el cambio no es tan sencillo. Entonces vemos que hay problemas, sí, porque tenemos que estar hablando con mucha gente. Tenemos que empezar a convencerlos. Tenemos que ir a escucharlos. Si no hacemos eso, pues no los vamos a convencer y entonces, pues el cambio nos cuesta más trabajo. Y el último, los ejecutivos no invierten tiempo suficiente en el uno a uno. ¿Cuántos de nuestras organizaciones, los grandes directores, pues no bajan al piso, ni lo conocen, no conocen a la gente, no conocen la problemática? Todo lo ven por reportes, por comentarios que hacemos en las juntas de staff. Entonces, la casa del Toyota, ya si vemos la gráfica anterior y vemos esta, pues ya se ve mucho menos datos, ya se empieza a ver, pues realmente dónde tengo que trabajar. Y sigo hablando de los dos temas principales que Toyota maneja, ¿no? El JIDOKA, que fue todo el enfoque a la calidad, en cómo automatizar los procesos. Y el justo a tiempo, pensar en nuestro cliente todo el tiempo. ¿Cómo le cumplo a mi cliente en cantidad, en calidad, en tiempo y en todo lo que me pide el cliente? Pero muchas veces nos perdemos que esto de justo a tiempo solamente aplica para clientes externos. Este concepto, esta filosofía de justo a tiempo, debemos aplicarla internamente en nuestra planta, de proceso a proceso, de operador a operador, de área a área. ¿Cómo le estoy entregando a tiempo lo que ellos quieren? Porque si no lo aplicamos dentro de la planta, no vamos a cumplir con el cliente externo. O si nos vamos a cumplir con el tiempo externo, pues vamos a llenarnos de inventario para tratar de cumplir con el cliente. Pero eso cuesta mucho dinero. Y si vemos todos los ingredientes que está marcando en los cimientos, pues hay uno que se repite igual que en el otro y habla de la filosofía del Toyota Way. Esta es la primera información que sacaron. Le llamaron el Toyota Way, porque antes no estaba documentado de esa manera. Pero antes de sacarlo aquí, pasó, esta es la filosofía, estos son los principios básicos con los que Toyota empezó. El Toyota Way, que allá fue las primeras publicaciones alrededor del año 2000, y entonces podemos ver que hay dos pilares bien importantes para Toyota. Una es cómo establecer la mejora continua, pero que la mejora continua, todos los operadores, todo el personal administrativo, todos los que pertenecemos a la compañía, debemos estar pensando en hacer mejor nuestro trabajo. Y el otro, pues la mejora por el respeto por el personal. Y entonces, el respeto al personal significa, pues, ir al piso, escuchar, atender las necesidades de nuestros operadores, de nuestro personal, porque ellos nos van a estar proponiendo muchas mejoras del proceso. Entonces,
Si vemos la mejora continua, pues el desafío, ¿no? Entonces, todas las empresas tenemos que tener un desafío. Y entonces, por eso hay que desarrollar una estrategia. Hay que tener un Hoshin Kari, una estrategia de 3 a 5 años que debe estar renovándose constantemente para buscar nuevos desafíos y buscarlos con pasión y creatividad. Ir al Genchi Genbutsu. Y es ir, nuestros directivos y todo el personal, ir a donde están sucediendo las cosas. Si es una fábrica, donde se están fabricando las piezas. Si es un área de servicio, donde estamos entregando el servicio a nuestro cliente. ¿Quién lo está generando? Si es una oficina y un cliente está esperando una documentación, tenemos que ir a la persona que está generando esa información. Ese es ir al Gemba, ir al lugar donde se está generando lo que le agrega valor a nuestro cliente. Y Kaizen, por supuesto, es estar en mejora constante todos los días, en cada uno de nuestros puestos de trabajo. Debemos estar buscando continuamente mejorar. Por el otro lado, el respeto al personal es tomar cada quien la responsabilidad para hacer nuestro mejor esfuerzo en nuestro lugar de trabajo. Y, por supuesto, trabajar en equipo. Compartir mis habilidades con las habilidades de mis compañeros y tratarnos de tapar las deficiencias que tenemos como equipo. Entonces, todo esto lo tenemos que estar buscando para hacer un análisis y solución de problemas en equipo. Entonces, el señor Taishi Ono comenta esto, ¿no? La clave del Toyota Way y lo que hace que Toyota se destaque no es ninguno de los elementos individuales. Y eso, en este punto, es lo que muchas veces trabajamos en las empresas, ¿no? Las empresas dicen, no, es que yo voy a dedicarme a hacer una empresa justo a tiempo. Pero necesitas meter todos los demás elementos, no solamente justo a tiempo, porque requieres todo el apoyo de los demás elementos que están. Lo importante es tener todos los elementos juntos como un sistema. Todos nosotros lo que debemos de crear en nuestras organizaciones es cómo crear un sistema. ¿Qué herramientas vamos a necesitar primero? No sabemos. Ahí es donde tenemos que analizarlo nosotros como organización. ¿Qué tenemos que hacer para empezar? Y bueno, lo debemos de practicar todos los días y no por impulsos, no por moda. O sea, que tomemos un modelo, una herramienta o si vamos a empezar el sistema, pero que no nomás sea para el inicio del año, sino que definamos y dirigamos todos los esfuerzos de la compañía hacia esa visión que estamos creando. Entonces, ¿qué hizo Toyota en resumen después de mi experiencia de leer, de platicar con gente que ha trabajado en Toyota? ¿Qué fue lo que ellos hicieron para crear esto? Puntos bien importantes. Liderazgo comprometido. Lean o Toyota Production System o Kaizen inicia en la alta dirección, pero también termina ahí. ¿Por qué? Porque en la alta dirección empieza cuando pues, decidimos que vamos, que definimos un presupuesto, pero también termina ahí cuando decimos, no, pues no se dio resultados, pum, paremos. Principio fundamental, la planta es primero, pero aquí cuando hablamos de la planta primero, pues no nomás es la planta, como les digo, en áreas de servicio, pues no es la planta, es el lugar donde se genera el valor. Una línea transportista, pues el lugar es donde se cargan las cajas y todo, ahí es, ahí no estamos fabricando, pero estamos generando actividades que el cliente está dispuesto a pagar. Y que bien claro. Ir a ver al Gemba, ¿no? Ir al lugar de donde están sucediendo las cosas para observar y para poder apoyar a nuestra gente a resolver problemas. Desarrollar un plan de implementación no puede ser que nomás iniciamos por gusto, es decir, vamos a iniciar esta vez por aquí, sino hay que establecer una estrategia y por eso es parte y fundamental del Toyota Production System establecer una estrategia y desglosarlo y desplegarlo a todos los niveles de la empresa. Que todo el personal que tenga su lugar de trabajo mejore, busque la eliminación de los desperdicios y resuelva problemas. Para eso los tenemos que capacitar, tenemos que estar en el piso para explicar, para enseñar con el ejemplo, para practicar lo que es Kaizen. Bueno, ya después establecer flujo continuo. Y después del flujo continuo, ya empezamos a implementar el sistema Jalón y luego estandarizar todo este sistema, estandarizarlo para toda la organización, en una planta o varias plantas que tengamos en nuestra organización. Entonces, los fundamentos del Toyota Way, el señor Taishi Ono comenta, una vez que empiezas a descubrir los abundantes resultados
de las mejoras de Kaizen, continuarás para siempre. Entonces, todos los que en alguna ocasión empezamos a ver esto de Kaizen, pues nos debemos de convencer de que esto es un camino sin fin. Tenemos que seguir por todo el tiempo que tengamos vida. ¿Por qué? Porque es una mejora a mi vida personal, es una mejora a mi vida profesional, una mejora a mi familia, una mejora a mis amigos. Entonces, Kaizen significa a empezar para siempre. Y entonces, bueno, dentro del Kaizen, nosotros en Kaizen tenemos el modelo del cambio, ¿no? Y tratamos de acomodarlo para, de acuerdo, a alinearlo junto con lo del Toyota Production System. Y empieza en el techito, estamos hablando de la transformación. ¿Qué tenemos? ¿Qué objetivos queremos desarrollar, ¿no? Entonces, el despliegue de objetivos, el Hoshin Kari, establecer una estrategia. Entonces, tiene que empezar por ahí, ¿eh? Tenemos tres pilares o cuatro pilares muy importantes, que son el Kaizen diario. ¿Cómo el Kaizen diario es cómo crear todos esos objetivos o indicadores? ¿Cómo la gente del piso, la gente del taller, la gente de oficina sabe esos indicadores? ¿Cómo se pueden crear o se pueden convertir en equipos autodirigidos? En el medio tenemos lo que le conocemos como Breakthrough Kaizen o proyectos. Y eso, pues, va a depender de qué problemática, de acuerdo a la estrategia, queremos ir resolviendo. Y son herramienta de atacar directamente a resolver un problema que a lo mejor no se puede resolver rápidamente en el Kaizen diario, pero lo podemos resolver mediante una intervención rápida. Un equipo SWAT. Vamos a resolver este problema y luego lo implementamos, capacitamos a todo el mundo y resolvemos. Y algo importante es la columna de líderes Kaizen. Y aquí líderes no solamente los altos directivos. Todos los que estamos dentro de una organización y que somos líderes de algunas personas, de una, dos, de 100 personas, pues tenemos que desarrollarnos, tenemos que aprender para poder enseñar. No solamente es decir que se enseñen, sino yo tengo que aprender para enseñar, para poder transmitir mis conocimientos, para predicar con el ejemplo. Y entonces, con eso iré cambiando el comportamiento de los líderes primero, nosotros, y luego estaremos ayudando a cambiar a nuestro personal en el Gemba. Y en la parte de abajo tenemos lo que es el soporte Kaizen. Y es como el apoyo de toda la organización para estos tres pilares principales. Toda la organización tiene que estar bien conectada. O sea, no es nada más trabajo para el piso, no es nada más trabajo para los líderes, no es que va a haber eventos Kaizen o Breakthrough Kaizen, sino cómo en la organización tenemos que involucrarnos, porque se está creando un sistema. Y si no estamos participando todos, pues realmente no estamos logrando el objetivo principal de crear un sistema, de buscar los beneficios a largo plazo. Entonces, hasta aquí, si ustedes pueden ver esto, estoy recomendando alguna bibliografía de temas de libros donde ustedes pueden ver, y hay miles de libros. Lo importante es que busquemos los libros donde nos marquen cómo arrancó Toyota. ¿Cuáles fueron los principios básicos, los fundamentos? Y que ellos no han cambiado a pesar de 70, 80 años. Ellos siguen diciendo, yo debo de trabajar en mi gente. Yo debo de apoyar a mi gente. Yo debo de solucionar problemas con mi gente. Entonces, ustedes con esta bibliografía, y pueden encontrar mucha más bibliografía, pero lo que yo les recomiendo es, ¿cómo hacemos para que no se nos olviden los conceptos básicos? Y no digamos, es que son conceptos básicos de Toyota. Estamos hablando de mejora continua y respeto personal. Eso aplica para cualquier organización. No nomás para Toyota. Para que no pongamos un pequeño obstáculo, decir, es que eso, pues es una empresa de automóvil y nosotros no somos empresa de automóvil. Eso no va a aplicar aquí. Entonces, estos libros son los que yo les recomiendo. ¿Y qué sigue hacia adelante? Si ustedes definen iniciar una estrategia o un plan hacia adelante de, llamemos, implementación Kaizen, implementación Lean, como ustedes le quieran llamar, sistema de producción N, el nombre de su empresa, pues hay que hacerlo. Y si vemos en la fotografía,
pues vemos que ya se hizo el disparo. Sin embargo, ya se ve que algunos ya empezaron, van un poquito más adelante. Y muchas veces ese pasito adelante o ese tiempo adelante nos puede permitir que ganemos la carrera. Claro, hay que ser consistentes, hay que empujar al máximo y eso nos va a llevar al triunfo. Entonces, solo tenemos que hacerlo, pero que tengamos bien claro cuál es la estrategia que queremos hacer, sin olvidar los conceptos básicos. Entonces, una frase, un comentario de otra persona, este señor Isao Yoshino, pues trabajó 40 años para la empresa de Toyota. Y bueno, su palabra es, si crees que eres perfecto, si lo que realmente estamos haciendo ahorita está bien, porque nos está dando resultado, entonces aquí no vas a encontrar la respuesta. Si crees que todavía tienes áreas de oportunidad, si crees que no eres perfecto, entonces estás abierto a encontrar la respuesta. Y entonces cuando empiezas a ir al piso y empiezas a ver qué áreas de oportunidad tienes y puedes empezar a solucionar. Y una vez que estés listo para aceptar que pueden ocurrir errores, eso es uno de los temas del liderazgo, que muchas veces no permitimos que nuestra gente cometa errores, no nos permitimos cometer errores nosotros, entonces estarás bien porque aprenderás. Nuestro camino, señores, es aprender, practicar y trabajar con equipo, trabajar con la gente. No es que ellos lo hagan y que nosotros nomás los vamos a estar viendo. Entonces, pues ya aquí termina esta presentación. Sabemos que es una presentación que a lo mejor van a salir muchas dudas. Y entonces ahí, pues estamos para recibir algunas preguntas y trataré de contestar todas las preguntas en este tiempo que tenemos como para poderles dar una ayuda. Sí, claro, con gusto. ¿Cuál es la diferencia entre el Genchi Genbatsu con el Gemba? El Gemba es el lugar donde se genera el valor. Es la operación donde el operador está transformando, ¿no? O sea, para que la gente pueda estar haciendo los cambios en el proceso, en el producto. El Genchi Genbutsu es todo lo que rodea al Gemba. O sea, es ir a ver qué es todo lo que está afectando al área, al Gemba. Entonces, el Genchi Genbutsu por eso nos dice ir a ver desde con mis propios ojos ¿cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos dentro del proceso? José Luis, ¿alcanzas a leerla? Sí. ¿Puedes leer la siguiente? Te la leo. Diferencia entre... la siguiente porque... Diferencia entre Lean Manufacturing y TPS y cuáles pueden ser. Lean. TPS, como lo acabamos de hablar, es un sistema. Un sistema que tiene muchas herramientas. Lean Manufacturing es un conjunto de herramientas para tratar de lograr un sistema. Entonces, el TPS, por eso es Sistema de Producción Toyota, es un conjunto de todas las herramientas aplicadas. Es un sistema completo, ya está bien definido qué se aplica en qué y cómo se tiene que hacer por todos. Lean, esa es la lista de herramientas que yo quiero y con cuál voy a empezar a trabajar. Muy bien. Siguiente pregunta. Mencionó que Kaizen por parte de la necesidad de la gente, cómo generar ese sentido de necesidad en los empleados. ¿Hay alguna forma de provocar esa necesidad? Mira, la mayoría, en mi experiencia, la mayoría de las acciones sucede que en el piso, los operadores o los niveles medios, muchas veces no conocemos la estrategia. No conocemos la necesidad que tenemos como organización. ¿Por qué? Porque eso nomás lo tenemos que manejar nosotros los directivos. Para eso es un secreto. No podemos decirle a la gente cuánto estamos tirando de scrap. No podemos decirle a la gente cuánto estamos subiendo de productividad y qué beneficios estamos teniendo en la compañía. Entonces, ¿cómo esperamos que la gente se involucre? ¿Cómo esperamos que la gente entienda la necesidad si no se lo comunicamos? Solamente bajamos al piso para regañar porque no se han logrado resultados. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues tenemos que involucrar. Y por eso el Hoshin Kari o despliegue de políticas, pues es una herramienta que te lleva desde definir los objetivos a nivel más alto de la organización,
pero la metodología te lleva a que tienes que resolverlos en todos los niveles. Y hay que desplegar esos indicadores, convertirlas en actividades para apoyar los indicadores globales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Involucrar a todo el personal. Involucrar habla de capacitar, de apoyarlos, de entrenarlos, de todo lo que se necesite de ellos, porque ellos son los que generan el producto que nuestro cliente quiere. Entonces, si ellos están fabricando, ellos están haciendo lo que el cliente, necesitamos ir a apoyarlos y que ellos entiendan en qué estamos fallando y qué es la necesidad que nosotros necesitamos. Espero haber respondido tu pregunta. Muy bien. La siguiente. ¿Es recomendable tener incentivos económicos al personal para la implementación y logro de resultados? En mi experiencia, te puedo decir que si no están bien conectados esos incentivos económicos, se vuelven una carga y un problema para la organización. Si los incentivos, que yo no debería de ser. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos que tener el incentivo de hacer mi trabajo bien, de mejorar mi lugar de trabajo. Y bueno, los incentivos ya tendrían que venir los beneficios cuando la organización va a estar creciendo. Pero muchas organizaciones ponemos incentivos económicos con indicadores fáciles y con eso no logramos los beneficios que espera como compañía. Entonces, ¿en qué se convierte ese beneficio? Es en algo que yo ya me gané sin hacer nada. Y sucede en muchas organizaciones de que pues, les pagan un bono, les pagan un premio semanal o mensual por lograr un objetivo que siempre lo están ganando, pero los resultados de la compañía o del área no se ven. ¿Por qué? Porque no se diseñó bien cómo se iba a pagar ese indicador que realmente motive a la gente a lograr esos beneficios. Muy bien, la siguiente. ¿Qué herramienta recomienda para hacer una buena identificación de causa raíz? ¿Qué herramienta? Bueno, normalmente primero tienes que ir al Gemba. Tienes que identificar qué es lo que realmente te está sucediendo, cuál es el problema, cuál es de los desperdicios es el que te está generando más problemas. Y bueno, ya cuando lo tienes identificado, pues es crear con la gente que está trabajando ahí, con las áreas involucradas, pues normalmente lo que utiliza mucho Toyota es utilizar el 5W1H para identificar bien el problema. Después utilizas la tormenta de ideas para ver todas las potenciales causas. Y enseguida puedes utilizar el 5 porqués. Y con el 5 porqués te van a salir gran cantidad de áreas de oportunidad y lograr identificar bien claramente la causa raíz. Pero te van a salir muchas actividades. Entonces, normalmente Toyota habla sobre identificar bien el desperdicio o lo que vas a atacar, analizarlo, y eso vamos a hacerlo con las herramientas 5W, tormenta de ideas, 5 porqués. Y bueno, de ahí te vas a generar un plan de acción y hay que darle seguimiento, porque muchas veces nos quedamos en que ya hicimos el plan de acción, pero no se cumple. No le damos seguimiento, no sabemos, y pasado un mes o dos meses, ya se acabó todo el efecto de las pocas o muchas acciones que estuvimos realizando. Muy bien, la siguiente. ¿Cuál es la importancia, Hey Junca? ¿Podría dar un ejemplo, por favor? El Hey Junca. Hey Junca es producción nivelada. Y eso, normalmente ya cuando tus procesos se convierten estables, que tienes buena calidad, buena productividad, y el Hey Junca nos sirve como un cuadro de mando, ¿no? O sea, si los clientes nos están pidiendo entregarles todos los días, podemos hacer un programa. El Hey Junca nos sirve para recibir todos los pedidos de los clientes con la variedad que tengan. ¿Y cómo los vamos a ir acomodando de acuerdo a los conceptos de justo a tiempo? O sea, ¿cuándo lo va a querer? ¿Cuánta cantidad lo requiere? Y entonces con el Hey Junca, pues es recibir toda la información y mostrar de manera visual a todo el proceso cómo es como se requiere entregarle al cliente. Entonces, por eso se le llama Hey Junca o producción nivelada. Queremos que la producción y que toda la entrega del cliente sea entregado como lo quiere el cliente.
en la cantidad, en la calidad y en el tiempo. Ok, hay una pregunta más. ¿Cómo sostener en procesos de manufactura el concepto de trabajo uno a uno cuando por procedimientos COVID-19 debo mantener distanciamiento y eliminar los contactos entre personas, además de tener que incrementar mudas como el transporte? Bueno, muy buena pregunta, yo por la situación que estamos. Excelente, gracias. El COVID-19 nos está enseñando una nueva forma de vivir. Y realmente, pues ahorita, así, ¿cómo nos va a ayudar? ¿Cómo hacer el uno a uno? Bueno, puedes ir a hacer con una persona uno a uno, cumpliendo con todas las normas. Pues que la mascarilla, que los lentes, que los guantes. No necesariamente tienes que estar abrazado de la gente. Pues si yo cumplo con todas mis normas o mis estándares de protección, y la persona también, pues yo puedo acercarme todavía a eso. Ahorita con esto, muchas empresas que están paradas y que van a reiniciar, pues deberían estar pensando en cómo vamos a reiniciar. ¿Por qué? Porque pues nos hemos guardado por mucho tiempo cada quien en nuestra casa, y ahora que regresemos en empresas que tienen 800 o 1,000 personas, pues en el cambio de turno, ¿cómo vamos a hacer la separación? Vamos a estar todos ahí amontonados, los operadores en el área, en el comedor. Vamos a estar todos amontonados. Todo el mundo vamos a tener que tener o vamos a tener que buscar en las organizaciones cuáles van a ser las reglas y cómo nos tenemos que acomodar para estas cuestiones de cuidarnos, ¿no? Porque según lo que nos dice nuestro gobierno, los expertos, es que esto llegó. Y no porque ahorita nos liberen en un mes o dos meses para reanudar escalonadamente, quiere decir que ya se acabó. Pues todavía no encuentran las vacunas. Entonces, estamos pensando que esto va a durar 1 o 2 años. Entonces, las organizaciones debemos de preparar un plan de cómo vamos a manejar toda esa situación, porque si no, pues de nada sirvió habernos guardado tanto tiempo para que ahorita regresemos y en una semana o 2 semanas, pues se vuelva a resurgir la pandemia dentro de una planta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que sí se puede seguir el uno a uno. Hay que cubrirse con las normas. Proteger tú, proteger a las demás personas. ¿Por qué? Porque necesitamos estar ahí o no vayamos a decir el aislamiento nos está deteniendo para ir a hacer al Gemba. No, tenemos que seguir. Esos son los conceptos básicos que muchas veces decimos, andamos buscando quitarlos. Tenemos que ir al Gemba. ¿Cómo? Tengo que protegerme, tengo que escuchar, tengo que buscar algunas otras herramientas, tableros, tarjeteros, qué medidas tengo que hacer para cuando me den un documento o algo. Todo eso lo tenemos que establecer dependiendo del contacto que tengamos en nuestra organización. Buena pregunta. Bien, la siguiente. ¿Es recomendable crear ejercicios de mini Kaizen por áreas en piso? Claro. Los mini Kaizen, pienso que estamos hablando de 1, 2, 3 días. El Kaizen normal normalmente dura 5 días, ¿no? Pero sí se puede lograr. Lo que sí se necesita, o un requisito importante, es que si quieres ser un mini Kaizen, pues toda la gente por lo menos tenga capacitado qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que realmente se está esperando del Kaizen? Porque luego queremos hacer un mini Kaizen de 1 día o de 2 días y traemos a los operadores o traemos técnicos de otras áreas, pero ellos ni sabían a qué venían. Y no, la idea es que ahorita vamos a ir y vamos a resolver, hay que moverle todo. No se trata de mover. Primero hay que hacer un análisis. Entonces, normalmente lo que yo recomiendo para mini Kaizen es, tienes que preparar la información y seleccionar bien al personal. Si no está capacitado en lo que es la metodología que vas a hacer de Kaizen de 1 día, 2 días, 3 días, pues tienes que ocupar un tiempo antes de ese periodo capacitando, informando para que lleguen todo el mundo con el mismo concepto de lo que vamos a hacer. Si no, vamos a perder mucho tiempo en que, pues yo no sé para qué me trajeron. No, pues yo no entiendo qué es lo que quieren hacer. No. Entonces va a ser una perdera de tiempo y los resultados, por supuesto, no se van a lograr. Muy bien, la siguiente. ¿Es posible la implementación de Lean si la alta dirección no tiene un compromiso total? Es una pregunta que muchas veces sucede en la realidad, ¿no? Y te agradezco la pregunta.
Si no hay compromiso, no hay involucramiento de la alta dirección, de la media dirección, de la gerencia media, y alguien, algún técnico o algún gerente quiere iniciar algo, sí lo va a poder hacer, pero le va a costar mucho trabajo. Va a ser muy difícil, ¿por qué? Porque en algún momento va a pedir recursos, y recursos me estoy refiriendo a, pues, a que tengo que parar una máquina, a que me tienen que prestar gente, a que tengo que tener mucha información. Y si toda la organización no está metida y la alta dirección no está metida, nos va a costar más trabajo. Sí se puede ir implementando poco a poco herramientas. No vas a implementar Lean completamente, vas a ir implementando herramientas. Imagínate si tu compañía es de, no sé, 500 gentes y el área donde lo quieres implementar, estamos hablando de 15 gentes, pues estamos trabajando en una pequeña célula que para que se pueda ir dispersar en el resto de la compañía va a ser muy difícil. Te van a ver como el patito feo, ¿no? Te van a ver como el arroz negro, ¿no? O sea, esos están locos, están perdiendo el tiempo haciendo eso que no va a dar resultado y además los jefes ni la apoyan. Entonces, sí, sí se puede empezar a implementar herramientas para mejorar las estaciones de trabajo con nuestros operadores, pero continuar eso y sostenerlo va a costar mucho trabajo. Muy bien, tenemos 5 minutos más. Okay. Siguiente pregunta. ¿No crees que con la industria 4.0 se corre el mismo riesgo que ha pasado con otras corrientes de que nos olvidemos de los principios y apliquemos estas nuevas tecnologías para automatizar el desperdicio en vez de eliminarlos? Los principios en la 4T, y ya se está hablando de la 5T, los principios de eliminar desperdicios, si vamos a automatizar, pues a lo mejor vamos a necesitar menos gente, pero vamos a necesitar gente que haga el trabajo, que esté vigilando que la tecnología esté trabajando. Entonces, si perdemos de vista los que son los principios básicos, por supuesto, va a fracasar y va a estar automatizando el desperdicio. Y entonces vas a decir, sí, estoy muy eficiente con mis robots o con mis máquinas, pero cuando alguien se pare a ver la máquina, va a decir, estamos perdiendo demasiado tiempo. Y muchas veces cuando tenemos muchos equipos que son automáticos y que los vemos dizque trabajar con todas esas ineficiencias, el día que por alguna razón llegó a la capacidad tope, ¿qué hacemos? Vamos a comprar otro equipo sin haber analizado lo que pasa en la máquina. Si pudiera yo resolverlo, entonces tengo que regresar a los principios. Y de hecho, desde que estén haciendo la máquina, el programa y todo eso, tengo que estar revisando los desperdicios. Si no estoy revisando los desperdicios, va a salir un programa, va a estar cargado un programa en una máquina con desperdicios y eso me está haciendo ineficiente mi proceso. Entonces, ¿nos olvidamos? Sí, sí, es fácil de olvidarnos. Esto lo tenemos que aplicar con máquinas automáticas o sin máquinas automáticas. Esto lo primero que tienes que hacer cuando estás haciendo una nueva actividad, un nuevo proyecto, es empezar a verlo gráficamente, de dibujarlo, ponerlo en post-its y ver cuáles son los desperdicios para que tú los vayas trabajando. No los vas a acabar en la primera vez, los vas a ir acabando poco a poco, porque muchas veces esperamos acabar todos los desperdicios en la primera oleada. Y eso, créemelo, yo lo he visto, es imposible. Tienes que ir atacando poco a poco, por eso se llama mejora día a día. Todos los días, todas las personas, en cualquier lugar, lo que es la filosofía Kaizen. Muy bien, siguiente pregunta. Hola, me gustaría saber cómo hacer el involucramiento más sencillo de un equipo de trabajo en un mercado como lo es el latino, donde es difícil erradicar paradigmas y la resistencia al cambio, por favor. Wow. Bueno, yo tuve algunas experiencias, muy buenas experiencias con gente latina, bueno, en México y en Sudamérica. Y realmente es darle la oportunidad a la gente. Muchas veces la pregunta que me hacen es, ¿cuántas veces tengo que ir a decirle a la gente que tiene que cambiar o que algo tiene que hacer diferente? Yo les digo que no hay fórmula, que si ya se lo dijiste 1,000 veces, pues hace otras 1,000 veces. Y los paradigmas o los bloqueos que podamos tener en nuestros procesos, muchas veces nos lo ponemos nosotros los que estamos en nivel directivo, en nivel gerencial. Si a la gente le vas y le hablas directo
y le dices qué es lo que esperamos o qué es lo que esperamos nosotros de ellos. O sea, que ellos participen. Si ellos no participan y no están convencidos, va a ser difícil. Entonces yo tengo que capacitarlos, tengo que explicar cuáles son las necesidades de la compañía y darle seguimiento. Porque muchas veces ya dijimos, ya lo capacité, ya hice un evento con ellos y después de una semana o dos semanas ya se les olvidó. Ese es tu fallo. ¿Por qué? Porque para hacer un cambio de cultura en la gente necesitamos hacer hábitos y para hacer un hábito lo tienes que estar repitiendo todos los días. Y entonces el seguimiento del líder es muy importante dentro de esta metodología. Si tú quieres hacer un cambio, el líder tiene que estar presente allí, tiene que poner el ejemplo, tiene que estar apoyando, tiene que ser un coach, tiene que ser maestro, tiene que ser todo. La gente que estás ahí trabajando es la que está generando lo que el cliente quiere. Entonces, si ellos no están convencidos de lo que tú le estás queriendo decir, pues no lo van a hacer, punto. Y los latinos, les digo, tengo experiencia, muy buena experiencia con dos empresas que trabajé en Argentina y aquí en México de las que he trabajado, que llevan varios años trabajando y se van viendo las mejoras y el crecimiento. Y son latinos. Y Dios, en algún momento en Argentina alguna persona me dijo de la planta, es que eso que tú nos vienes a enseñar es bueno para México porque está pegado con Estados Unidos. Pero acá nosotros los argentinos, pues es difícil. No, no es difícil. Si el liderazgo está convencido y quiere, tiene una estrategia y entiende qué tiene que hacer. Porque es un trabajo, no nomás es escribir la estrategia, es escribir la estrategia y ver que se esté cumpliendo. Y eso es también trabajo día con día. No nomás una vez a la semana, una vez al mes o hasta final del año como para decir, perdimos o ganamos. Muy bien, una última pregunta. Les recuerdo a todos nuestros participantes, son muchísimas las preguntas. No, anoten por favor jhernandez@kaizen.com. Se los repito, jhernandez, Hernández con H al principio y Z al final, @kaizen.com, y pueden enviar sus preguntas y José Luis con gusto se las va a contestar. Porque ahorita, sí, ahorita por respeto al webinar, a todos ustedes, estamos dando muy poquito espacio para una última pregunta. La siguiente pregunta es, ¿tiene experiencias de implementación de Kaizen en agricultura? Físicamente no. Estamos por iniciar con un cliente próximamente, que está relacionado con la agricultura. Pero si es para aprender o para decir que todo esto se puede aplicar, se aplica en todos los ramos, ¿no? He aplicado esto, por ejemplo, en un proceso de incremento de productividad en invernaderos. Y eso, decían, ¿y tú cómo le vas a hacer? Bueno, y el proceso en esta empresa era trabajar con el producto era que las abejas polinizaran todo el producto y hacerlo. Entonces yo tampoco no les voy a decir cómo recortar el tiempo de ciclo de una abeja, pero sí pudimos hacer el análisis y mejorar los procesos para que ellos pudieran entregar más rápidamente a sus clientes la cantidad de insectos o de abejas que necesitaban para desarrollar el producto. Entonces ellos tenían mucho tiempo que perder. Se perdían los envíos en la documentación y todo, pues las abejas duran poco tiempo. Entonces, para la agricultura, ese es mi acercamiento más cercano, ver cómo dentro de los viveros. Pero dentro de la agricultura hay que preparar lo que es la cosecha, o sea, la tierra y todo lo que es el empaque de todos los productos, ¿no? Entonces, empaque de productos, sí hemos tenido experiencia. En nombre de Soft Esper, agradezco la presencia de todos los que participaron en este evento. Si usted tiene alguna pregunta sobre el tema, entre en contacto con el presentador a través de su correo electrónico. Visite nuestro sitio web en www.softesper.es y tenga acceso a otros webinars, ebook y artículos sobre este tema. Conozca también las soluciones de Soft Esper para gestión de la excelencia, automación y mejora de procesos de negocio, conformidad reglamentaria y gobernanza corporativa. Gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.